Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Syndicate. ¿Qué tal estáis? Estamos a punto de continuar con la misión de Jacob. Lo digo todo en el menú porque ahora vamos a ver que estamos detrás de un carro. La misión siempre está en movimiento, es un carromato y no sé si tenemos que subirnos o cuando justo estemos al lado se parará. Y bueno, básicamente lo que he hecho respecto al anterior vídeo es coger el cofre que faltaba y ir al tren y volver para pillar el dinero de la caja fuerte. Tenemos los 8.000 pavos estos y ya está. Lo que vamos a hacer es seguir ahorrando hasta pillar los 16.000 para esta mejora y ya a partir de ahí pues ya iremos picoteando entre habilidades de la banda y mejorar el equipo. De habilidades de aquí, Jacob tiene 4 puntos, no hay ninguno que me interese realmente. Podría subirme esta o podría subirme esta. No. Este y tener más vida, venga. Esto por aquí. Y la de los cuchillos me la voy a pillar también. Ya, ¿vale? Venga. Maestro del cuchillo 1. Y subimos a nivel 7, de lujo. De lujísimo. Bueno. Lo dicho. El carro está en movimiento todo el rato. ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! Vale, se empezó a la. O sea, la puedes empezar a acercarte al carro. No sé si ahora lo que queremos era montarnos o yo qué sé. Me ha parecido curioso cuanto menos el tema de que esté siempre en movimiento. Uf. ¡Oh! ¡Susto! Señor Fry. Le dije que pidiera una cita. No trabajo con citas. Tiene suerte de caerme. Venga. A ver. ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Milner espera que se los entregue por tren. Si logra interceptarlos y traérmelos... Lo haremos sufrir. Oh, para eso necesitaría un segundo tren. Y sé quién puede ayudarme. ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien. Señorita, está que de polla. Está claro. Está claro. Guarra. Digo, no matas a ningún policía del convoy. ¿Eh? No, pues no matamos a ningún poli, no hay problema. Encuentra a Ned Wynard. Ni idea de quién cojones es. Creo que es de una de estas misiones, pero todavía no lo conocemos realmente. Pero la misión te pone como... ¡Sí, sí! ¡Oh, Ned! ¡Mi buen amigo Ned! No lo conoces. ¡Mi buen amigo Ned! ¡Amigos! Desde pequeñicos. La madre que los parió. Acabo de atravesar ese tío al hacer el parkour, pero nadie ha visto nada. Ah, vale, este es el convoy. ¿Y por qué debería matar yo a algún plaqui? ¡Hostia! ¡Au! ¿Y cómo hago para liberarlo? No puedo... Me sigue toda la poli. No podemos hacer contraataque porque entonces mataríamos a alguno de estos policías. Yo creo que si corremos, damos muchas vueltas, los acabaremos. ¿Quién me dice? No. No. Esto no va a acabar bien para ti. ¿Qué demonios está pasando fuera? Que no, que no. Cambio de planes. Eso es todo. Que no. Maldita sea. Creo que en realidad se dice muchas gracias, ingrato. No puedo. Sigo una política muy estricta de
consiste en no deber nada. Y esto va en contra de él. Odio deber favores. Si lo prefieres, te dejo aquí y te entregas a la policía. Vamos a ver. Nos alejamos de aquí. Yo no he matado a ninguno, ¿vale? O sea, son los rooks. Yo no he matado a ninguno. ¡No me jodas! ¡Arranca, caballo! Y el rook ahí todo retorcido y muerto. ¡Vámonos! Dios. Magia. La magia entera. Dios. Y además ha sido claro, no mates a ningún policía, no mates tú a ningún policía. Si mis rooks matan gente, yo puedo controlar. Es la mujer guión hombre. Bien, ¿qué quieres, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez te he salvado porque tengo... Y un pollonazo. Te contaré de qué va el trabajo. O sea, puede o bien que sea un trabajo por fases, o sea, y que esta sea la primera fase de esta misión, o que sea una misión en varias misiones. No lo sé. Igual ahora aparecemos en el tren o... ni puta idea. Jueguito. Milner lleva mucha mercancía. Asegúrate de hacer el traspaso. Vamos allá. No entiendo eso del traspaso. No tenemos todo el día. Vamos. Separa los vagones de refuerzo. Bueno, bueno, venga, relájate, juego. Dios, mira cómo se ha quedado muerto. Separa los vagones de refuerzo, no entiendo eso. Este no es. ¿Esto quieres decir? No lo sé. Por vagones de refuerzo, ¿qué quieres? No sé si es esto, ¿eh? Es esto. No, no quería morirse la guarra. Vale, no, este no era el objetivo secundario. ¡Mira el otro! ¡Dios! Sigue sin ser este. Tiene que ser este, seguramente. No es lo que busco. ¿Eres tú? Tampoco. Pues entonces, ¿cuál? Puede que sea este. Huele más a que es este, sí. Joder. ¿Eres tú? Sí, eres tú. ¡Bien! Chicas. ¡Ya vamos! Buscan las cajas.
Se para, ¿no? Defender. ¿Defender qué? ¿Defender qué? ¿Defiende a Ned? ¿De quién? ¿O de qué? ¿Defiende a Ned? ¿De qué? Me quedo mirando. Tiempo de carga en negro total. El motor de combustión interna. El fin del transporte. Es como contemplar el futuro. Es como contemplar el futuro. Dios. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los vamos a vender. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cobrarás igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios. Celosa. No te diré nada más. Pedazo de motoraco ahí. Todos los objetivos secundarios cumplidos. Pues de puta madre. Pues sencillita la misión, la verdad. Por ahora la mayoría del juego está siendo bastante sencillo. La verdad es que sí. ¿Dónde nos deja el juego? ¿En qué zona? Y vamos a hacer la siguiente misión secundaria. La de Dickens. Nuestro buen amigo Dickens. O no sé si era Dickens. Perdón. Uf. Creo que era un contacto nuevo. Ahora lo veremos. Lo termina de cargar, obviamente. ¿A esto qué hace? ¿Que mi tren mejore o qué? Dios, espero no haberme pasado con el lujo. Hay algunas piezas bañadas en oro y he barnizado la madera. ¡Ay, lo he tapizado todo! Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Ajá. O sea, nuestro tren es más chachiwachi. Chupi. Bien. Y hay hasta camas en el broco sexto. Ya nos sobra la pasta. Tenemos dinero, eso es bueno saberlo. Bueno, y tiempos de cargas criminales ya sabemos también. Ay, Dios. Pues no sé si aparecemos en el tren. Vale. Alarma en la zona, ¿what? ¿Para mí? A ver. Tenemos 3.000 pavos muy ricos. Y no sé qué hacer. Podemos hacer una para una misión del tren, ya que estamos aquí. Creo que la voy a hacer, sí. Aunque creo que la misión del tren era precisamente por el otro lado. Y es por el otro. Sí. Sí, hijo, sí, RPG. Ay, torpón. Sí, hijo, es por el otro lado. Buenas tardes, jefe. En Ciudad de Londres estamos ahora mismo. La de Nigel me da perecita, ¿eh? Vale, ayuda a encontrar a Nigel, ¡qué remedio! Y además cambiamos a Ivy, ¿puede ser? Nigel salió anoche a beber con la banda. Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno. Pero Nigel iba demasiado bebido como para escapar y ahora lo han detenido por asesinato. ¡Qué pieza eres, Nigel! Recordemos que Nigel se quería unir a la... Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno. Pero Nigel iba demasiado bebido como para escapar y ahora lo han detenido por asesinato. ¿Lo dirá una tercera vez? Vale. Si lo llega a decir otra vez iba a decir, ¡esa es mi chica! Como un puto loro. Bueno, veamos la misioncita esta de Nigel. No me gusta nada. Pero nada, habla con Nigel. ¿Y dónde pollas está Nigel? Vale, igual está un poco lejos.
¿Poder hacer el viaje rápido? ¿Dónde coño quiera que esté? ¿Dónde está Snyder? Dios. Vale, de primera no tenemos ninguna atalaya en la zona. Eso para empezar. Joder. Y encima los tironazos buenos de estar en una zona en la que no he pisado nada. Ivy, cuidado con esa espada perfilada. ¿Quieres? Vale. Igual Nigel está un poco lejos y no tenemos ninguna atalaya cerca. Uf. Pues nada, nos jodemos y bailamos. Hay una en la estación, vamos a seguir las vías. Porque en la estación al lado de Nigel está una de las atalayas. Y la aprovechamos, la desbloqueamos y ya tenemos un viaje rápido para esa zona. Pero es un poco toca. Pero bueno. Solo tengo un cuchillo también, la he cagado a lo bestia por no comprar. Pero bueno. Dios, 800 metros, madre mía. A todo esto se ha... Lo habréis visto ya, supongo. El Tales of... Vesciria, creo que se llama. Lo han anunciado que va a salir en Europa también en PC. Eso mola, en PC digital, ¿vale? Eso mola. Mola un huevo. Mola un huevo porque lo voy a jugar sí o sí. Tiene una pinta brutal ese juego, sobre todo el argumento. Y, o sea, he estado viendo hoy mucho de Namco Bandai. El juego este de... Bueno, hoy. Hoy para mí, para vosotros es saber cuándo subo esto. También he visto el de One Piece de pelea, no me llama. Y el nuevo de Naruto, que tampoco me dice mucho. Ese es el que me llama la hostia. Elimina todo lo... No. Esto, o sea, la podemos hacer fácil si tuviéramos cuchillos, pero no. Otro que me ha llamado muchísimo ha sido el de Digimon. El Digimon nuevo. Que en uno de estos vídeos de noticias pasados hablé un poquito de él. Pero he visto el trailer y mola bastante. Eso sí, ese es exclusivo de PS4 y Vita, así que yo por ahora me jodo y bailo. Creo que la atalaya tiene que estar por aquí cerca, ¿verdad? Sí, siguiendo la vía. ¿Me dejas usar el gancho? No. No. Sí, no. No, sí. La atalaya es eso de ahí, supongo. Creo. Pues eso, que tienen. Son jueguitos que tienen buena pinta. Vamos, que el año que viene va a ser un año muy loco. Muy, muy loco. Hay un cofre por aquí. Estoy escuchando. ¿Dónde estás? Ahí arriba. ¿Dónde estás, cofre? Dame tus secretos y tu contenido. 300 pavos de mierda, ¿sabes? Plaus, plaus, plaus. ¿Cómo han matado también? O sea, por un lado mola, vale, sí, porque es... mucho más fácil acceder a todo esto. Pero el sistema de las atalayas que tienen durante todo el juego lo han matado con esto, ¿eh? Totalmente. Ya ni dificultad, ni buscar el lado por el que tienes que subir, ni mierdas. Ya esto es... tiras el gancho, te cuelgas y en 3 segundos estás arriba del top. La espalda va a doler. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, todo esto tendré ya para el... Bueno, a ver si termina de cargar. Tendré ya los 6... Sí, vamos a pillarnos ya la habilidad definitiva de Eevee. Ya somos ninja. Ninja style total, camaleón. Y subimos a nivel 7, fantástico. Vamos a ver si es verdad. No sé cómo se verá lo de ser invisible, si habrá alguna... ¡Dios! ¡Qué cutre! Digo, ¡qué guapo! En verdad, es muy cutre. Porque como los camaleones, venga ya.
Madre mía. Habla con Nigel. Qué lejos se han ido. ¿Veis? Nos ven por la calle y no nos amenazan, ni sale el contador, ni ninguna mierda. Eso está muy guapo. Es una habilidad muy buena, la verdad es que sí. Bueno, ya que estamos, vamos a pillar esta botella, lo sabe Dios. La de la botella me hace gracia porque entras en el sitio. Bueno, ahora es en plan ninja, pero no, entras en el sitio tal cual. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pla. En tu cara me llevo la botella y como digas algo te navajeo el pescuezo. No hay más. Habla con... Bueno, no me atropelle usted, señor. Señor. No me atropelle. Esto no va a acabar bien para ti. Confiesa ya y ahórranos problemas a todos. Yo no he hecho nada. Dios mío, ayuda. Yo paso al lado como soy su abogada. Señorita Ivy, estábamos tan tranquilos bebiendo y ahora dicen que he matado a alguien. Nigel. Este Nigel. Me he demasiado y perdí todas mis cosas. Estarán por ahí tiradas. Tenía un cuchillo. ¿Puede ir a buscarlas antes de que las encuentren los guardias? ¡Eh, tú! ¡Silencio! Ya salgo aquí tal cual, ¿sabes? Hola, buenos días. No queda policías. ¿Y cómo no quedo policías? Bueno, puedo no quedar policías, claro. Con lo de secuestrar. A ver. Oh, porque no. Ah, bueno, coño, si puedo hacerme invisible, soy imbécil. Soy putamente imbécil, ¿sabes? Cuando se dé la vuelta, vamos a por él. ¿Esta mosca? Vale, uno fuera. ¿A estos se les podrá noquear delante de toda la gente y nadie dirá nada? Totalmente, ¿sabes? La magia de Nintendo. La magia de Nintendo. Me ven noquear al otro, nadie dice nada. Me ven noquear a este. Se ha quedado buena tarde. Oh, sí. Oh, sí. Se ha quedado buena tarde. Madre mía. Y encima, cuando estamos destruyendo esto, soy invisible también. Destruir es meterle tierra por encima, claro. Claro. ¿Por qué no? El culpable no lleva sombrero. Si halláis uno de su talla, será su sentencia de muerte. ¿La veis? No me gusta su aspecto. No te gusta mi aspecto, pero ya no ves nada. ¿La veis? Y sonando el sonido de depredador. Coño, ¿qué me estás contando? O sea, que sí que nos... ¡Machista opresor! Vale. Cagada. No. Ahora la cosa es, ¿cargará desde el inicio o después de haber destruido la primera prueba? No puedo matar policías, eso es algo a tener en cuenta. ¡Machista opresor! Es fuerte, pero nosotros somos más. No somos más porque somos hombres. Machista opresor. Bueno, a ver ahora dónde nos toca empezar. O sea, ojalá no tenga que noquear otra vez a los cuatro polis. Me daría mucha pereza. Mm-hmm.
Vale, esto ya las pruebas lo tenemos hecho. O sea, la primera la tenemos hecha y no nos sale el. Lo de. Lo diré hoy. Lo de noquear a los polis. A los policías polis. Bueno, este de aquí en teoría no debería poder decirnos nada porque. Policías. Señores, el inspector jefe llegará pronto. Ahí tenemos a un policía poli. No puedo noquearlo tal cual. Vale, segunda. No. Porque no ha salido lo de completar con la E, que estupidez. Se salía como rompía el papel, pero no contaba. Genial. Ha desaparecido. A ver, ¿para dónde se va? Mira para acá. Como hoy respetamos la ley Intela. Va, está aquí. El problema está en que ese poli va a venir. Y ese poli. Vale, nuestro objetivo es este poli de aquí. Y hay un cofrecito. Encontrad pruebas antes de que llegue el inspector jefe. ¡Camaleón! Nadie ve nada. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? Juro por el altísimo que no había algo antes. Juro por el altísimo. No. Tenemos la zona más o menos despejada, así que no lo vamos a poder llevar el cadáver. Y con esconderlo en una bala de paja ya valdrá. No lo sé. Sí que vale. ¿O no? Lo primero que el poli este se vaya. Ya va a estar dando por saco el tío. Venga, sigue patrullando. Come along, I have you. Yeah, of course. Venga, primo. Que esto que este tío pesa, ¿sabes? Vamos a noquearlo del todo. Se ha esfumado, pero nos volveremos a ver. Se ha esfumado, pero nos volveremos a ver.
Dios. Vale. Habla con el jefe de policía. No tienen pruebas contra mi chico. Los Rooks no han tenido nada que ver con esto. ¡Libérelo, jefe! ¡O le pondré una demanda! Señora, en esta época como que si me pone una demanda me come los huevos. ¡Jefe! Los Rooks no han tenido nada que ver con esto. Ahí en bucle. Y los polis estos se han vuelto a levantar. Nos han noqueado a todos, pero volvemos a la patrulla, no hay problema. Y yo viniendo ahí a hurtadillas. ¿En base a qué pruebas retenéis a este hombre? Pues en... ¿Sargento? Creo que al menos necesitáis un cuerpo. No hemos podido encontrar nada, inspector. ¡Ojo, inspector! La ha pifiado, sargento. Siempre, siempre igual. ¡Este sargento! Sigues en el cuerpo por lo gracioso que eres, hijo de puta, que sí, ¿no? Bueno, y porque me tiro a tu mujer, pero eso es irrelevante. Bueno, vamos a ver. Esta misión de aquí. Esta es la atalaya más cercana que tenemos. Vamos para allá. Este sargento lo cuelo. ¡Policías! ¡Policías! Hoy en el capítulo de hoy vamos como un sargento pierde todas las pruebas y el cadáver. En el mismo día. Todos sus oficiales y agentes inferiores fueron noqueados. Y el tío a lo mejor dando las declaraciones al lado del montoncito de tierra donde debajo está la prueba. Ha sido más astuto que todos nosotros, esa persona que nos ha noqueado. Me cago en Dios, ¿dónde habrá escondido las pruebas? Y dando pisotones al suelo y el montón al lado. Posiblemente. ¡Policías, polis! Madre. Madre mía. Bueno, vamos a ver qué misioncita es esta de ahora. Creo que es un nuevo contacto. Yo tengo la fe de que es un nuevo contacto. Porque creo que lo leí era... ¡Ay, que me lo pego! Dios, la espalda, es que lo juro que me duele de verdad cada vez que se pega. Nedwin, ¿veis? ¡Sí, conozco a Ned! ¡Claro! ¡El bueno de Ned! No hemos hablado con él en ningún momento, pero ¡el bueno de Ned! ¡Sí, sí! Tenemos negocios con él. El bueno de Ned, claro. Tenemos todo lo que necesita. Bueno, tengo cuatro cuchillos. Iba a decir, te compro cuchillos, pero tengo cuatro. Me las apaño. Hasta que no me sobre la pasta no puedo comprar tantos cuchillos como querría. Mis amados cuchillos. Y además el juego, todo se ha dicho, lo han pulido muchísimo a nivel bugs. O sea, por ahora no me he hundido ni una vez en el suelo al andar y al pegar saltitos. No le ha desaparecido la cara a nadie. La gente, salvo alguno que le pega un silocazo guapo, la mayoría, los NPCs, la tienda se decidía, ¿voy por aquí o voy por allá? No lo sé. Nadie me va a embestir porque soy una mujer, ¿verdad? Bueno, hay una entrada por aquí. No. Todo gente poniendo carteles, pero... ¿Qué os habéis decidido? ¿A trabajar todos al mismo tiempo? ¿Qué cabrones? ¡Entra! ¿Por dónde se entra? ¿Cuánta pasta tengo todo esto? ¿De dónde he pillado tanta pasta? Ni puta idea.
de las misiones, ya, pero joder. Estamos cerquita ya de los 16.000 para pillar la última mejora de la caja fuerte. Igual está muy guay, me seduce, me seduce. Aquí está el hombre barra mujer. Hola. Hombre, mujer. Buenas, señor, que no conozco, pero que ya he hecho una misión contigo. Encantado. Sabía que vendríais. Bienvenidos. Nuestro deber es mantener el equilibrio en Londres, vigilando los cargamentos por carretera, mar y tren. Nuestro mayor problema, los blighters. Si pudierais deshaceros, yo os lo agradecería. Londres sería más seguro. Si encontráis algo brillante, es vuestro. Adoro las cosas brillantes. Puto cuervo. Pero cuervazo total. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ya está? No puede ser esto, ¿no? No sé, igual se ha desbloqueado algo. Aquí lo tienes. Pero esto cuenta como robo de mercancías. Nivel sugerido 4. Esto contará como misión. O sea, vamos a ver. Como misión para el 100%, quiero decir. Vamos a ver. Registro de progreso. Registro de progreso. Actividades de socios. Varios. No cuenta. O yo creo que no cuenta. Primera Guerra Mundial, Westminster, Strand, bla bla bla. Historia de Londres. D, el espécimen de Berlín. M, gato y ratón. C, campaña infernal. No, no cuenta. No. Pues nada, que le den por culo gordamente a las misiones estas. Vamos a ver. Sí, que le den por culo gordamente. Si luego se puede pillar pasta, se puede pillar pasta, ¿no? De esto. Sí, lo que se pilla es experiencia y pasta. Bueno, en un futuro lo puedo hacer yo por mi cuenta para pillar pasta. Puede ser. Pero vamos, por ahora sudando como de la mierda. Pero como de la mierda. Si no da nada para el 100% hacer eso, no lo hago. Pero clarísimo lo tengo que no lo hago. Porque el dinero a la larga no va a ser problema, eso os lo digo ya. Así que, y la experiencia al final de la historia, vamos a ser nivel máximo de lejísimos. Pero de lejísimos. Total, somos nivel 7. Creo que el máximo es el 9, ¿vale? Somos nivel 7. Y nos faltan todavía 3 barrios enteros por limpiar. Y todas las misiones principales y secundarias que nos quedan, que también son un puñado. Pues ya me dirás tú. Y el dinero para mejorar, lo dicho, pillando la caja fuerte al máximo lo primero, para cuando acabemos el juego vamos a tener pasta de sobra para comprarlo todo. Así que me da igual. Si por ejemplo te dijeran que para el 100% también cuenta... También cuenta las... lo diré hoy. Las mejoras de armadura y de equipo... Y de armas, entonces el tema de pillar pasta sería ya un problema, porque hay muchas armaduras. A todo esto, soy nivel 7, ¿verdad? Sí, me puedo poner las cosas chulas. A ver. Este no es mejor, no es mejor, no es mejor. Bueno, pero los guanteletes, por ejemplo, sí. Sí. Perforador cronográfico. Y guanteletes del Nautilus. Me lo quedo. Bueno, me falta tiempo para ponérmelo. El aniquilador. Vente con papi. Con mirilla telescópica, madre mía. Capas. Capa del conde. Atuendos. Esto daba igual realmente. Sí, esto daba igual el nivel. Y ya. Sí. El guantelete se nota. La capa no mucho, pero el guantelete se nota bastante. Bueno, ahí tenemos una tienda que no voy a usar. Y vamos a esta siguiente misión secundaria. Si es una misión secundaria, que no lo sé.
Vale, lo del cargamento que es aquí. Porque esto se supone... ¿Y cómo saco esto ya de aquí, tío? Buen chico. Hola. Adiós. No me hagas coger curvas chungas con un caballo, loco. Bueno, nada, el tío quiere venir. Frena un poco. Dios, to loco. To loco el mozuelo. Así, tal cual, aparcando o destrozando farolas. Nadie te dice nada. Madre mía. Vale, esto sirve para subir con... Bueno. Entonces puede ser que sí que sea obligatorio hacerlo. A ver, un momento. Registro de progreso, indicador de progreso. Actividades de socios. Entonces, ¿por qué no sale nada aquí, tío? Debería de salir. Es que tampoco sale aquí. Pues yo qué sé. Varios, en varios tampoco sale. Pues, no sé. Será algo opcional totalmente. Será totalmente opcional. No me voy a... Yo no digo nada. Me callo y ya está. Si puedo ir haciendo algunos... Es que es todo así, ¿vale? Es un ñordazo. No son misiones secundarias reales. Ni nada. Es pasa por un sitio, roba esto y vete. Es un poco mierda. La verdad. Así que seguramente voy a sudar bastante de hacerlo. O lo haré fuera de cámara porque te dan pasta buena y... Bueno. Tampoco es tan horrible hacerlo fuera de cámara. Bueno, aquí está nuestro siguiente contacto. Gato y ratón, Karl Marx... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Karl Marx... ¡Karl! A todo esto hago esta misión y acabamos ya el vídeo. ¡Car! Escúcheme. Tengo órdenes de detener sus mítines callejeros. No, escúcheme usted. La gente de esta ciudad necesita su ayuda con urgencia. Frentaga tienes, Carl. Ah, ustedes son los hermanos Ivy y Jacob Fry, ¿verdad? No tengo el gusto, señor. Karl Marx, diría que soy un activista, como ustedes. Ajá. Con su mirada diría que nos necesita para algo. Sí. Ustedes dos han hecho últimamente más por los ciudadanos de Londres que cualquier otro en toda una década. Pero esos ciudadanos ya estaban bien mantenidos. Les reto a que ayuden a los que de verdad lo necesitan, a la clase trabajadora. Parece un reto interesante. Aceptamos. Así sin más, aceptamos, claro. ¿No se supone que deberíamos hablarlo antes o...? Al cuerno. Aceptamos. ¡Estupendo! Yes. He organizado una reunión discreta con algunos amigos de ideas afines para hablar sobre sindicatos. Amigos de ideas afines, vale. Pero la policía se ha percatado de mis actividades. Se pegan a mí como moscas a la salsa. A la salsa, ¿no? En cualquier caso, necesito su ayuda para asistir a la reunión sin que la policía interfiera. Vale. Mata a los espías con barriles, ¿what? ¿Lo ven? Ese es uno de sus condenados espías. ¿No lo sigues? Yo la tengo a tío. Si mata a la poli, ¿pasa algo? No pasa nada. La Zaisel.
Vale. Hay que esperar. ¿Nos va a seguir? No lo sé. Azazel. Lo que tenemos que hacer es que este tío... ¿Cómo hacemos para que este tío venga a este sitio? No lo sé. Mira, ¿me sigue? ¿Me sigues? ¿No me sigues? Sí, 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 ¿no? No me sigue. Y aquí no hay barriles. ¿Cómo hago yo para matarte con un barril a ti, primo? Y si... Vale, creo que puedo hacerlo si lo noqueo. Aunque no sé si me va a dejar noquearlo. A ver. ¿Qué hace, señor? No entiendo nada, tío. Es como... ¡Ay, me da miedo! Vale. Está noqueado, ¿vale? A ver. No. Pero déjame. No me deja apuntar con la pistola. Quítate del... Y ahora no me deja apuntar. Estoy flipando. Voy a por ella. No la voy a hacer a este paso, ¿eh? Me van a matar. Bueno, me dejo matar y ya está. ¡Dios, Dios! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Sí, sí, mi imaginación. Sí, 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 mi imaginación. Que creo que también me ha quedado pillado. Puede ser, ¿eh? No sé si sigue una ruta y los espías lo siguen y puedes tirar el cuchillo para matarlos. O solo pasa con el primero, no tengo ni puta idea. Pero bueno, se vuelve a intentar y ya está. Es simplemente matar a dos de estos espías con lo diré hoy, con barriles. No es tan difícil. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Matar a desde el principio? Sí. Putada. ¿Lo ven? Ese es uno de sus condenados espías. Bueno, ahora es cuestión de que lo siga. ¿Va en serio? Pues nada. Pues nada. ¿Lo siguen? Y tanto que lo siguen.
Nadie ha visto nada. Ahí está el segundo. Estoy en apuros. Estoy en apuros. Eso ha estado fuera de tono, jovencita. No me obligues a cruzar la calle. Plop. Plop. Ahora, ¿cómo hago para...? Para... No lo sé, tío. El buen Carl sigue por aquí. Igual tengo que ir por los tejados. Para que no me... No lo sé. Vale, lo está siguiendo. Lo está siguiendo. Lo estaba siguiendo. Bueno, señor Mark, ¿se decide? ¿No se decide? Una espía, si tú lo sabes, tú quieres ir detrás de él. Vamos, espía. Vamos, espía. No, me va a tocar esperar aquí. ¿Y por qué no me pongo el invisible? Debería ponerme el invisible, pero... Vale. Es hora de coger. Voy a darte una lección. Vale, genial, genial, genial. Ya hemos matado a los dos parguelazos con... con barriles, así que genial. Solo me falta el último. Siga, Marcy, yo aquí de mental luchando a muerte. Siga, Marx, vale. ¡Espere, señor Marx! Esta noche, al ocaso, donde siempre. Donde siempre. De Bruselas, de Colonia. Colonia también, el siguiente aliado está en una taberna cercana. Vale, que la misión es más larga de lo que parece. Ya ha colocado a sus agentes. Esperaré hasta que esté todo despejado. Vale. Me toqué ahí en cuenta de espía. Por ahora no sale nada secundario, lo cual yo agradezco. Los barriles ya era suficiente, supongo. Aunque bueno, ya se verá ahora. Matar. Que una pelea fuera de la taberna y detrás del espía. What? ¿A qué estás esperando? Más pelea que esto, chiquillo. No sale el gilipollas. ¿O sí? No lo sé.
Joder, menos mal, tío. Y el tío tan tranquilo. El mismo lugar. En una hora. Bien, allí estaré, señor Marx. ¿Qué más ahora, señor Marx? Carl. Va como con aire de digno. Hemos acabado nuestro trabajo. ¿Sí? Vayamos de aquí y vayamos a la reunión. Agradezco su ayuda en este asunto. Solo cuando los trabajadores puedan reunirse libremente y tengan el poder, lograremos las reformas que justamente merecemos. Sí. ¿Te importaría quedarse por aquí cerca hasta que acabe la reunión? Me temo que podríamos estar en peligro. ¿Dices para esa persona que se está muriendo mientras pasas al lado? Amigo Carl. Vale, a ver la que se lee ahora. Marx estará aquí. Me lo dijo él mismo. Ahora mi anticipo. Tendrá sus 30 monedas, no se preocupe. Qué ratas. Parece que el movimiento está siempre abierto a todo tipo de traiciones. ¿Le importaría traer al caballero hasta aquí? Quiero que me mire a los ojos y me diga por qué traicionó a sus enemigos. ¡No puedes estar aquí! ¡Enfréntate a mí! Así sin mierda, ¿eh? Me paga. Camina sin rechistar. Mire, podemos correr también, que grande, ¿no? Taca tac 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 tac. Dice, podía estarlo hacia aquí y se ha ido a súper lejos el cabrón. Mira cómo tratamos. ¡Arre Silver! ¡Arre Silver! Una caja de música. Ojo que hay una caja de música ahí. Coño, Carl, ¿no podías ponérmelo un poco más cerca, cabrón? Entregar. Habla con Marx. Lo va a matar, seguro. Simon, amigo mío, ¿cómo se le ocurre hacer algo así? O no, no sé. ¿Acaso el partido no le ha tratado bien? El jefe del molino dice que cualquiera que forme parte de un sindicato será despedido de inmediato. ¿Cuánto tiempo podrá proveer a mi familia el partido? Solo triunfaremos si permanecemos unidos. Me ha defraudado. No lo mata. Simon, ahora váyase. Muchas gracias por su ayuda. Espero que pueda seguir colaborando cuando la situación bueno. Vale. Misión completada. Sí. Y con todos los objetivos secundarios. Chupi. 900 pavos. Genial. A ver, la caja de música. Ahí está. La he visto de refilón. Aquí está. Oh, sí. Oh, yeah. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, no sé cuánto porcentaje llevamos, lo vamos a ver ahora mismo. Y yo ahora fuera de cámara lo que haré es ir al tren, pillar la pasta de la caja fuerte y comprarme la... Mira, me falta nada. A ver, lo vamos a dejar con un 39% de historia completado. Para 12 vídeos, casi un 40% está muy bien. Y a ver, en el siguiente vídeo... Haremos esta de aquí. Empezaremos por esta de aquí, ¿vale? Luego haremos esta y posiblemente alguna del tren. Sí, es probable. Y después de eso, pues, empezaremos a limpiar lo que es Ciudad de Londres. Nada más, si el vídeo os ha gustado, likecito. Si aún no lo estáis, suscribíos. Y recordad que si compráis en la página de PJ Brothers y usáis el código GUGNIRGAMES, tenéis un porcentaje de descuento. Nada más, nos vemos.